Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la localidad de Colonia Barge, provincia de Córdoba. Aquí junto al intendente de esta localidad, Miguel Pala, se inauguró la escuela Domingo Faustino Sarmiento. Se hizo presente el ministro de Educación del gobierno de la provincia de Córdoba, Walter Graubach, también el señor José Peralta, coordinador del programa Aurora. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buen día, mucho gusto y gracias por estar acompañándonos acá en Colonia Barge. Bueno, estamos aquí, por supuesto, por una gran inauguración muy importante para esta localidad. Así es, la segunda, porque gracias al trabajo mancomunado que hace la provincia con todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia, en este caso en Colonia Barge, con Miguel Pala, hemos hecho hace un tiempo atrás la sala de jardín de infantes que necesitaba la escuela y allí vimos la necesidad de dotar de un nuevo espacio a la escuela primaria y a través del plan Aurora que coordina José Peralta hicimos un acuerdo y Miguel ha construido una escuela nueva porque ha hecho dos tumbas, baterías de baños, áreas de gobierno, la verdad un trabajo magnífico. Así que, por parte nuestra, esta extensión de poder llegar al interior, a todas las localidades, las más grandes, las más chicas, generar el trabajo colaborativo entre municipios y provincias para beneficio de la población, en este caso de los estudiantes, pero el gran mérito lo tiene el intendente, que es el que ha hecho la obra, el que la ha dirigido, el que ha economizado, el que hace que la plata de los cordobeses rinda mejor y dé mejores frutos. Así que, de parte de la provincia, el agradecimiento al intendente. Ministro, están recorriendo, por supuesto, distintas localidades, siempre con obras. Sí, sí. Miren, la provincia de Córdoba tomó la decisión y tenemos el orgullo de decir que somos la única provincia que lo está haciendo. Primero, de garantizar que la totalidad de niñas y niños de 4 años pueden ingresar a la escuela, al jardín de infantes. Ahora estamos yendo por darle la oportunidad a niñas y niños de 3 años. Anticipar la educación es muy importante porque esto genera un proceso de nivelación, de integración, de desarrollo de capacidades que luego va a ser beneficiosa en la escuela primaria. Por suerte, en 3 años ya tenemos más del 50% de la población de 3 años dentro de servicios educativos estatales. A su vez, también en la escuela primaria promovemos la jornada extendida, o sea, 2 horas más de clases para los chicos y las chicas de cuarto, quinto y sexto grado. Esto es como haberle agregado medio año al año escolar, 90 días. Si la clase habitual era 4 horas, le sumamos 2, es como sumar 90 días. Es muy importante, ¿por qué? Porque de este modo pretendemos fortalecer a nuestros alumnos para el paso posterior que es el secundario. Como la meta nuestra es que todos puedan terminar la escuela secundaria, bueno, si no fortalecemos desde el jardín de infantes, desde la primaria, luego es mucho más difícil. Para esto hay que ampliar las escuelas, hay que generar escuelas nuevas. También estamos haciendo alternativas de innovaciones pedagógicas, como por ejemplo las escuelas PROA o los programas de inclusión y terminalidad educativa o todo lo que es la política de formación docente continua, donde el Estado brinda en forma gratuita capacitación a los docentes para poder mejorar nuestra calidad profesional y devolverle a la sociedad el apoyo que nos brinda. Entonces, sí, estamos haciendo obras de escuelas nuevas, aulas nuevas, jardines nuevos, talleres de usos múltiples nuevos, talleres para las escuelas técnicas en toda la provincia. Más de 1.780 aulas en estos 4 años, más 200 escuelas nuevas y estamos construyendo 26 escuelas más. Así que, 26 que están en obra y en pocos días más iniciamos la construcción de las 34 escuelas PROA nuevas que tenemos prevista y seguramente en los próximos años ya hay planes hechos y, bueno, si va a depender del respaldo que tengamos de los cordobeses o no, seguir construyendo escuelas PROA en toda la provincia. Vamos a hablar con el señor José Peralta, que, bueno, él es director del Plan Aurora. José, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo están trabajando realmente Plan Aurora en todas las localidades? Así es, sumarle a lo que decía el ministro, solamente la palabra lo dice, soy el coordinador del programa Aurora y la verdad que es muy fácil coordinar un programa cuando contamos con la ayuda de los intendentes, porque lo hacemos con los intendentes de las localidades, y cuando contamos con un gobierno provincial fuerte como el que tenemos, que contamos con el financiamiento. Así que se hace muy fácil coordinar este trabajo, que lo hacemos mancomunado con los intendentes y con el gobierno de la provincia. El ministro decía 1.780 aulas, es lo mismo que construir 280 escuelas. Y esto lo estamos haciendo en el interior provincial, por una política educativa que tiene el gobierno, que bien lo señalaba el ministro. ¿Siguen con proyectos de seguir construyendo? Sí, así es. Tenemos en estas 1.780 aulas que contaba el ministro recién, ya tenemos aproximadamente 1.400 terminadas y en construcción, y las demás aulas para llegar a las 1.780 están en proceso de ejecución, de comenzar, se están firmando los convenios, está comenzando a salir el financiamiento para que se ejecuten estas obras. Vamos a hablar un poquito con el intendente, que aquí es el protagonista de la localidad. ¿Cómo está, intendente? Buenos días para toda la audiencia. Y bien, Lili, muy contento. Para nosotros es un día muy importante. Es una obra que se realizó en un corto plazo gracias al programa que dirige José y acá el ministro, que los fondos llegaron en su tiempo y en forma para que nosotros hoy podamos contar con una escuela que va a quedar, quedó muy bonita y ya la van a tener la posibilidad de verla. Y bueno, muy feliz, ¿no? Y toda la comunidad está muy contenta porque teníamos una escuela ya de más de 100 años, donde había quedado chica y estaban los chicos muy cómodos, y esta va a ser muy cómoda con todo lo que requiere. Y bueno, va a llegar, si Dios quiere, también para los chicos nuestros, la jornada extendida para que los chicos sigan aprendiendo y tengan más capacidad, ¿no? Intendente, ¿usted también está trabajando con PAICOR? Sí, sí, también tenemos, nosotros tenemos a la mañana el desayuno, a media mañana colación, que en otras localidades no lo tienen, y el almuerzo. Se está trabajando muy bien, también el dinero llega correcto y los chicos han mejorado, se ha mejorado muchísimo desde que lo tenemos nosotros a como estaba antes, ¿no? Los papás están todos muy contentos y uno le pregunta a los chicos y almuerzan bien, así que uno está muy feliz. Vamos a visitar la escuela entonces. Bueno, va a ser un gusto y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ministro. No, gracias a ustedes y se me disculpa un brevísimo último comentario. Tengo la suerte de haber recorrido el país, ver también aprender de nuestros hermanos de otras provincias, también de otros países, donde siempre buscamos inspiración para hacer cosas nosotros. Pero Córdoba tiene una clave que nos sirve hoy, pero ojalá nos sirva hacia adelante, que es la cooperación. En Córdoba hay clima de cooperación. El gobierno provincial, los municipios, los intendentes, las comunidades, se ve con el FODEMEP para el mantenimiento de escuelas, se ve con el Plan Aurora para la construcción de aulas, y ayer en Chaján construimos una escuela con el intendente. Se ve con el PAICOR, donde han eficientizado y han mejorado el servicio del PAICOR a lo que hacía la propia provincia. Y esto es muy bueno para los chicos que, lamentablemente, tienen que comer del PAICOR. Uh-huh. Nos encantaría que cada familia pueda ofrecerle el plato de comida en la mesa de su casa. Mientras haya crisis, vamos a estar cerca y vamos a acompañar. Pero ojalá que algún día eso lo podamos ver distinto. Lo mismo está pasando en otras áreas. Creo que la gran clave de una provincia que no se detiene, que va creciendo, es que hemos sabido articular cooperación entre todos. No importa partido político, religión, raza, ni condición social. Importa solo la buena voluntad. Así que gracias a todos los intendentes, en particular a Miguel, y a todos los que cooperan, incluidos los medios de comunicación, permitiéndonos que la gente sepa que en Córdoba no nos estamos tirando los pelos todos los días. Para trabajar en equipo, en conjunto. Es hacer las cosas en conjunto. Disculpe. No, por favor. Pero creo que es una enseñanza para todos los cordobeses de cómo trabajamos los propios cordobeses. Innovación. Mejora continua en los procesos. Confiabilidad. Tecnología. Capacitación y entrenamiento permanente del personal
seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Colonia Barge, en esta inauguración tan linda y tan importante del edificio de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Hablamos con la directora Natalia Maurino, ella nos estuvo contando sobre esta escuela. También lo hicimos con el legislador departamental Miguel Majul. Nos encontramos con Natalia Mondino, ella es directora de aquí de la Escuela Domingo Sarmiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Me imagino que hoy para vos es un día súper importante. Sí, muy emocionada con esta inauguración de la escuela nueva, nuestro propio edificio. Significa mucho para nosotros. Contame, Natalia, ¿cómo era antes la escuela? Antes era una escuela que tenía alrededor de unos 120 años, la que teníamos antes. Y bueno, contaba con dos aulas y un comedor, y una cocina. Y los baños también estaban aparte, así que cada vez que llovía los chicos se mojaban para poder llegar al baño y esas cosas. Pero solamente teníamos dos aulas que funcionaban. Bueno, y contame lo que es ahora la escuela para vos. Y ahora cuenta con tres aulas, una cocina, una dirección, una sala de estar. Un alero, cuando los chicos cuando se iza la bandera o se baja la bandera, van a poder estar afuera. O sea, tiene mucho, un gran significado para nosotros la escuela. Muchísimas comodidades. Sí, sí, tienen baños, o sea, tienen cuatro baños cada varones y mujeres, un baño de discapacitados. O sea, hay muchas comodidades que antes no la teníamos. Natalia, ¿cuántos alumnos asisten aquí? 40 chicos en total. De primer grado a sexto. ¿Tienen en la actualidad todos los grados? Todos los grados, sí. Tenemos 4 en primero, 3 en segundo, más o menos, no me acuerdo bien. Sí, en tercero hay 3, en cuarto hay 13, en sexto hay 6 y en quinto hay 6 también. Tenemos todo el grado y hay dos seños. Yo soy directora y soy maestra a la vez y tenemos una seño de primer ciclo. ¿Cómo se preparan de ahora en adelante? No sé, tenemos mucha expectativa, pero esperemos que todo vaya bien y aparte va a haber más comodidades, las aulas son más grandes, los chicos no se van a chocar, o sea, hay más espacio. Entre chicos y docentes tenemos mucho más espacio. Felicitaciones. Muchas y bueno, gracias. Imagino gracias la alegría por venir. Sí, gracias por haber venido. Nos encontramos con el señor Miguel Majul, legislador provincial del departamento Marcos Juárez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, contento, gracias a Dios. Acá en Colonia Barge, hoy para nosotros un orgullo esta localidad del departamento Marcos Juárez. Era una gran inauguración. Sí, sorprendido, gratamente sorprendido. Lo decíamos con el amigo Walter, el ministro, tanto con José Peralta. No dejamos y no nos alcanza felicitar a Miguel y a todo su equipo, el esfuerzo, las ganas, la dedicación. Y bueno, acá está la vista, ¿no? De cuando una persona le pone pasión a lo que hace, tiene estos logros en tan poco tiempo. Miguel, bueno, es legislador usted y se postula nuevamente. Y sí, bueno, he tenido la suerte que nuestra coalición, Hacemos por Córdoba, me permita ir a la reelección dentro de mi cargo como legislador. Estoy más que agradecido. Si se da y si la gente nos acompaña, va a ser mi segundo mandato. Yo traté de innovar en esta gestión que llevo adelante hasta el 10 de diciembre con algo que, bueno, no era un poco común ver a un legislador tener oficinas legislativas atendiendo durante la semana, y le dediqué en estos 3 años y fracción a abrir la primera oficina en la localidad de Marcos Juárez, al norte del departamento, la segunda en Arias, al sur del departamento, y bueno, y al poco tiempo después en mi localidad, en Isla Verde. Y bueno, eso me permite tener el contacto, tener diálogo, conocer la realidad que está viviendo el ciudadano y también en muchos casos conocer las ideas y propuestas que tienen para que
si está en búsqueda de un acompañamiento de parte del gobierno de la provincia, lo sepamos y podamos accionar. Yo siempre digo lo mismo, que como legislador trato de ser el nexo, no soy quien soluciona los problemas, pero sí acompaña y hago y llevo la voz de cada uno de los quien me marca esa necesidad a un lugar que corresponda. Tuve un largo tiempo siendo funcionario en el Ejecutivo de la provincia y eso me permitió tener amigos conocidos en cada una de las áreas. Entonces, ante una necesidad que se me presenta, en muchas veces, como se dice vulgarmente, sé qué timbre tocar. Pero bueno, soy un eterno agradecido a la gestión del gobernador, para nosotros el gringo Schiaretti y todo su equipo, porque me permiten. Porque a veces cuando uno no tiene la oportunidad de resolverlo por sí mismo y hace una gestión, si no hay respuesta de parte del Ejecutivo Provincial, a veces quedo al medio y no puedo contestar o traer la respuesta favorable a esta gente. Pero me han permitido todo ello, gobernador, ministro y todo el equipo realmente, que pueda tener una actividad o un trabajo con respuesta a la gente. En Colonia Barge, una población chica, una comuna que está casi fuera de todas las conexiones a través de la ruta, hoy inaugura un edificio nuevo de un colegio con más de 3 millones y pico mil pesos de inversión. Esto te marca a la clara que hay un federalismo y qué mejor interpretado por el propio gobernador y sus ministros. Para Case, estar preparado es sembrar hoy para cosechar mañana. Es producir las máquinas más modernas e innovadoras del mercado. Es ofrecer mejores herramientas y soluciones para el productor. Case IH. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros continuamos aquí en la localidad de Colonia Barge, provincia de Córdoba. Recorrimos la localidad y dialogamos con el intendente, el señor Miguel Pala. Él nos estuvo comentando sobre los proyectos que tiene para esta localidad. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo está? Bien, bien, muy contento por la inauguración, algo que realmente a uno se pone muy feliz, hacer semejante obra y que, bueno... Tan esperada, porque la escuela que teníamos, una escuela muy linda y todo, pero nos había quedado chica y estaban las inundaciones, la habían partido por todos lados y era un riesgo para los chicos. Y bueno, cuando planteamos esto en educación, vinieron y no tuvieron dudas en decirnos que íbamos a hacer esta obra. Y ya te digo, el gobierno de la provincia y la parte de educación es realmente, hay que sacarse el sombrero, como uno dice acá en el campo, ¿no? Que no nos dejaron faltar nunca el dinero, siempre llegó la plata a tiempo, los certificados a tiempo, y bueno, uno contento, siempre fuimos adelantados, y bueno, nosotros hace un mes que la teníamos lista ya. Así que muy feliz, ¿no? Feliz porque los chicos iban a estar cómodos. Bueno, dicen en el campo, como dice usted, que cuando llueve es una bendición, que bueno, hoy está bendecida esta escuela. Sí, sí, está bendecida porque ha llovido y bueno, nos pone, ya te digo, Lili, yo estoy muy feliz, una emoción, vos viste que me emocioné hoy porque esto es esfuerzo de toda la gente, del pueblo, la gente que venía a visitarnos, venía a ver y se emocionan que ver, y no lo pueden creer que haya mucho tan lindo. Tan pequeña tenga una escuela tan grande. Tan ¿no? grande bueno. y tan bonita como ha quedado, porque ha quedado muy prolija, así que bueno, muy feliz. Bueno, este pueblo, Miguel, se ha transformado, realmente tiene muchas cosas que antes no las tenía. Sí, es porque uno gestiona todos los días, Lili. Yo me levanto todos los días temprano y ando, y por ahí la gente dice, no está, ¿dónde estás viajando? Y si yo no viajo, no consigo cosas. Todo esto es el esfuerzo de los viajes, de la gestión. Sin gestión, no hay avance. En Colonia Barge era un sueño tener agua potable. Sí, sí, se inauguró el agua potable en el mes de agosto. Ya ahora ya empezamos con la red, estamos haciendo red domiciliaria, así que muy contento porque la gente le ha cambiado el nivel de vida. El agua potable acá era un desastre, el agua, y hoy con agua potable le ha cambiado el nivel de vida, y eso es salud, es vida, así que también muy feliz también. Esas obras que voy a decir quedan para la vida, quedan para la vida, igual que la escuela, y todo lo que uno viene realizando, ¿no? Lo hace con un amor.
amor, con un empeño también. Cuando fui a gestionar lo del agua potable, yo creía que me daban un caño de agua con un tanque, no, me dieron una obra monstruosa, Lili. Una obra monstruosa con una cisterna de 150 mil litros, sala de cloro, sala de análisis, sala de bombeo, no, muy una obra bárbara. Bueno, y algo para destacar de esta localidad es la plaza. Sí, la plaza va creciendo, la vamos mejorando porque es un centro de encuentro, digo yo, un centro donde la familia nos visita de todos lados, los domingos hasta 400 personas, Lili, que vienen de todos lados a tomar mate, y bueno, le hemos puesto ese termo que con agua caliente, y la gente disfruta de ese parque, de ese verde, y bueno, eso es lo que la gente nos hace saber. Uno va a la zona y dice, estuve en la plaza, qué bonita, qué lindo, y si no sabe dónde ir, nos vamos los domingos a Colonia Barges. Y bueno, y eso trae trabajo, porque tenemos la señora que vende las tortas asadas, la que vende torta frita, la que vende pastelito, la que vende rosca, la que vende planta, el que vende ropa. Se ha hecho como un comercio los domingos ahí con la gente, y bueno, y dejan un dinero, vienen a pasear y dejan un dinero en el pueblo. Bueno, y también vamos a hablar un poquito del club, que realmente están muy agrandados, intendente. Sí, el club, el esfuerzo de la gente del club. Nosotros de la comuna colaboramos en lo que es infraestructura, ahora estamos haciendo los vestuarios, ya después lo vais a ver, ya hemos hecho la platea, ya hemos marcado todo. Y sí, en la parte deportiva nos ha ido muy bien a los chicos, 4 campeonatos jugados, 4 ganados, y ahora han empezado muy bien también, hay buen equipo, hay muy buen plantel, así que son cosas que a uno lo ponen contento y bueno, vamos mejorando. Cada vez hay más empresas que nos ayudan con dinero para los viajes y esas cosas, así que muy agradecido a todos ellos, ¿no? Bueno, en cuanto también pudo hacer adoquinados, ¿no? Sí, los adoquinados fue algo de lo primero que hicimos, 5 cuadras, después bueno, el gobierno nos dio más, ese era un plan del gobernador de la Sota, ese gobernador que a nosotros nos transformó y nos cambió la vida en aquel momento, o sea, por el 2011, y después bueno, ni hablar cuando llegó Juan en el 2015, Con él hemos hecho obras, las obras grandes las hemos hecho con Juan. El desagüe, el agua, la escuela, el jardín, la pileta, esas cosas que vos decís, en poco tiempo, la cantidad de cosas que hemos hecho, ¿no? ¿Cuáles serían los proyectos de ahora en más? Porque realmente, ¿qué le está faltando a Colonia Barges? El asfalto de Montemayor Barges, el acceso, o sea, eso sería el sueño. Y estamos convencidos que el gobernador lo va a hacer porque fue una promesa de él y lo que Juan cumple, me dice, lo cumple, así que, como lo dice él, ¿no? Así que estamos esperando. ¿Cuántos kilómetros tienen? 4.650 metros, no es mucho, es poco y eso sí que nos cambiaría del todo la vida, ¿no? Porque la gente bueno, va mucha gente a trabajar a Montemayor. Nosotros llevamos 25 chicos a la escuela Montemayor, al instituto, al secundario, y por ahí cuando están estas lluvias, a veces por ahí por riesgo, porque van en el tráfico y no los llevamos, pero estaría bueno de que estuviera el asfalto. Entonces, realmente, hoy lo comprobamos, con el día de lluvia es muy necesario el asfalto. Sí, muy necesario. Asimismo, los caminos están muy transitables, la gente no tiene riesgo de no salir del pueblo ni nada por el estilo, porque los hemos empiedrado 2 veces, de que está mi gestión, con colaboración del gobierno, de la parte de vialidad, y sino también de los productores que uno le pide y sabe que es para mejorarle también la calidad a ellos, que sacan sus producciones. Y bueno, es un trabajo mancomunado con la gente del campo, que cuando le pedimos para mejorar el ripio, es mejorarle también la vida a ellos, que tienen que sacar la producción, ¿no? ¿Cómo están, hablando del campo, cómo están los cultivos? No, bien, unas cosechas récord en esta zona, Corral de Busto, toda esta zona. Yo no entiendo mucho, te voy a ser sincero, pero por lo que se escucha y por lo que vos hablás con los productores, están muy contentos porque, si bien el país está en un problema de crisis muy grande, ellos han tenido muy buena cosecha. Intendente, bueno, usted se postula nuevamente, ya faltan poquitos días para las elecciones, ¿cómo se está preparando? No, bien, tranquilo, yo le decía a la gente, los voy a visitar, porque apareció una lista y bueno, vamos a respetar y por ahí uno también un poco triste, ¿no? Pero porque por todo el esfuerzo que uno ha hecho. Pero yo le decía, yo no voy a hacer mucha campaña política porque la campaña la hice durante 4 años, Lili, trabajando todos los días. Esa es la mejor campaña, no puedes salir los últimos 30 días a hacer algunos regalos o algo para que te voten. Nosotros trabajamos los 4 años pensando en el 2019. Y entonces, bueno, hemos hecho una reunión de apertura y se llenó el salón del club. La gente acompañó muy bien y sabemos que la gente el día 12 nos va a dar el voto de confianza, porque ya que trabajamos en serio.
Intendente, felicitaciones por todo, porque realmente yo conocí a este pueblo antes y ahora es increíble los cambios que hubo, así que muchísima suerte en este próximo periodo. Bueno, gracias, te agradezco, Lili, vos nos venís visitando hace varios años y sí, cada vez que venís te sorprendés porque encontrás algún cambio y bueno, no paramos, Lili, no paramos. Uh-huh. Dijimos, terminamos con la escuela y seguimos con los vestuarios y la cancha y con la sala de primeros auxilios. Y ya están las dos obras en marcha para seguir trabajando. Estamos en presencia de autoridades de la cooperativa FEL, firmando tres contratos muy importantes para el municipio. Estamos firmando el convenio de concesión eléctrica, el convenio de mantenimiento del alumbrado público y el convenio por el cual la cooperativa nos transfiere 38 lotes de su propiedad para que nosotros lo asignemos a la construcción de viviendas. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Ustedes recuerden que el próximo sábado 18:30 y martes 16 horas nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de América Sport con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una muy linda semana.